Hola, ¿cómo estáis? Yo soy Hugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Legends of Runeterra, gente. Y en este caso os traigo lo que para mí, de verdad, está resultando que tras el cambio a Lee Sin es el mejor mazo que podemos jugar con Lee Sin. Es competitivo, tiene muchísimo win rate, es muy divertido, flexible y adaptable. Y encima con cartas de la nueva región. ¿Qué más podemos pedir? Pues nada, vamos a echar un vistazo. ¡Go! Aquí tenemos el mazo, gente, Lee Sin con Taric, codo con codo, lo podíamos haber... De hecho, voy a modificarlo aquí en directo y voy a poner codo con codo. Vale, pues ya está, ahora ya tenemos nuestro mazo que se llama codo con codo. Es que me ha venido así, pum, de repente, digo, si es que es como trabajan Taric y Lee Sin en este mazo, la verdad, codo con codo. Tenemos 19 unidades, 21 hechizos, 6 campeones, obviamente, 3 copias de cada uno. Y si veis, está bastante enfocado en el midrange. Puede ser que al principio suframos un poquito, sobre todo contra mazos de tipo agro, que es lo que más estamos viendo ahora, porque hay muchísimos mazos de tier S de agro, pero la verdad que aún así contra estos mazos de tipo agro podemos salir victoriosos, ¿eh? Se defiende bastante bien y si conseguimos aguantar hasta esas rondas 5, 6, 7 donde el mazo ya se pone muy tocho, darle la vuelta a la partida. Tenemos por ejemplo aquí bastantes hechizos para darnos condiciones de victoria, como puede ser la hoja de Zenith, que nos da más 1, más 2 y abrumar. Ya sabemos que Taric copia el último hechizo que le hayamos tirado a él, así que nuestro aliado también va a sacar beneficio del hechizo que le tiremos. Normalmente, gente, va a ser Lee Sin. Y también tenemos, por ejemplo, el fantasma, que a eso venía todo lo que estoy comentando, ¿no? Tenemos hechizos para buscar esos letals con nuestra combinación de campeones. Muy potente, gente. Nuestra mesa para turno 1, obsequiadora, que nos da una gema en la mano. Muy buena, porque es ráfaga, da más 1, más 0. Por lo tanto, también cuenta como hechizo. Podemos ir hinchando alguna unidad para los tradeos, sobre todo para defendernos también de temibles. Además, nos cura un puntito de vida al aliado. Por lo tanto, vamos a generar bastante sustain hasta que luego consigamos, pues, que tengan invulnerabilidad y más cositas para protegerlos. Pues de momento vamos tirando con la curación que nos da las gemas, así como el toque divino, ¿vale? Que también nos cura 2, podemos utilizarlo en el nexo o en las unidades, y nos robamos una carta. Ojo del dragón, más sustain, ¿vale? Cada vez que juguemos 2 hechizos, invocamos una cría del dragón, que ya sabemos que es un 2-1 con endeble, y robo de vida, más curación para el nexo, más sustain, para aguantar esas rondas iniciales, que pueden ser bastante fastidiadas, y buscar ese mid, ¿no? Donde el mazo se pone más fuerte. Cascada pálida, buenísima, gente. Con esto también podemos ayudar a buscar tradeos, ayudar a buscar el letal. Y siempre que lo juguemos con anochecer, robamos una carta. Es ráfaga, además también nos cuenta como hechizo, tanto para Taric como para Lee Sin. Pues sobra decir nada más, ¿no? Buenísima Musgaz en el mazo. Bastión, ¿vale? La primera de las cartas que va a poder proteger nuestros campeones, en torno a los cuales gira bastante nuestra condición de victoria, ya que les damos escudo de hechizos y de manera ráfaga. Por lo tanto, podemos utilizar esto en mitad de un combate y que se beneficien con ese escudo de hechizos tanto Taric como al que vamos a apoyar, ¿vale? En ese ataque. Lo mejor de todo es que si, por ejemplo, estamos apoyando un Lee Sin, ¿vale? Pues los dos van a recibir el escudo de hechizos y encima Lee Sin va a sacar su barrera y su contendiente, ya que tiramos un bastión y luego Taric tira otra copia del bastión. Así que serían 2 hechizos en uno, gente. Esto va a pasar cada vez que jugamos un hechizo con Taric en la mesa, ¿vale? Y estemos apoyando, va a copiar ese hechizo. Por lo tanto, Lee Sin siempre va a sacar las 2 bonificaciones que tiene, ¿vale? De palabras clave. Silencio, muy buena, sobre todo para contear a mazos que se hinchan mucho las unidades, como pueden ser, pues yo que sé, gente, el de Resilientes, como puede ser el de los Espectros, como puede ser Draven, que creo que son 3 mazos que se están viendo bastante ahora. Y muy buena carta en general, la podemos spamear en una ronda, si lo vemos así necesario, para silenciar todas las unidades. También silencia campeones, podemos quitar los robos de vida, podemos quitar los abrumar, podemos quitar los últimos alientos. Pues muy buena, gente, se trata de tener un mazo muy flexible, adaptable y que seamos capaces de ganar contra cualquier tipo de mazo, ¿vale? Este mazo no es muy fuerte contra un tipo de mazo en concreto, pero es capaz de ganar a todos los mazos si jugamos bien nuestras cartas. Mentor de las gemas por 3, 1, 1, 1. Con apoyo damos más 2, más 2, lo cual está genial para inflar, pues, nuestras unidades importantes, como pueden ser los campeones o como puede ser nuestro ojo del dragón, ¿vale? Para que esté más tochete y sigamos generando esas crías que nos van a ir dando curación. Pero lo mejor de todo es que con último aliento creamos 3 gemas en la mano, ¿vale? 3 gemas que las podemos jugar de modo ráfaga. Ya sabéis que no se pueden utilizar como consecuencia en respuesta a otra habilidad, ni tampoco en la fase de combate, pero sí que la podemos jugar como ráfaga en el resto de tiempo. Y nos cuentan, pues eso, 3 gemas, 3 hechizos, ¿no? Para Taric o para Lee Sin. Muy buena. Sacerdotisa Solari, buena mesa también en la ronda 3. Si no hemos conseguido sacar el mentor de las gemas, tenemos algo de mesita para ir bloqueando. Y convocamos. Muy importante ese convocar, ya que nos podemos buscar la ráfaga coste 4, con la cual, si no hemos sacado ninguno de los campeones, forzamos robarlo y encima nos viene reducido de coste y con un más 2, más 2.
gente, un +2/+2 en Lee Sin o en Tarik es que se va a notar de sobremanera. O sea, buenísima. Hoja del Fénix, que ya he dicho que cuando la jugamos con Amanecer robamos encima otra para volver a jugarla nuevamente. Muy buena, gente, porque le damos +1/+2 y abrumar a un aliado, ¿vale? No hasta final del turno, como alguna gente se piensa, sino es de forma permanente. Entonces, si pegamos con esto en Tarik y la unidad a la que hemos apoyado, ya se quedan con ese +1/+2 y abrumar. Y en la siguiente ronda pues podemos tirar otra cosa y seguir stackeando. Rechazar, buenísima, efectivamente, también pues como el escudo de hechizos que llevamos, ¿no? También para proteger nuestros campeones, para proteger nuestros combos, para proteger nuestra mesa contra voluntades de Jonia, contra venganzas, contra cualquier carta celestial de destruir, contra ruinas. Es decir, gente, musga. Tres copias de Lee Sin, ¿vale? Ya sabemos que gana contendiente y barrera. Ahora es coste 4 de diferencia de antes, gente, lo podemos jugar muchísimo más pronto. Es un 3-4 y necesitamos haber lanzado 8 hechizos o más para que se mejore, ¿vale? Para que suba de nivel. Cosa que con este mazo vamos a conseguir de forma relativamente sencilla. Ha cambiado su hechizo de campeón, ¿vale? Antiguamente era la ira del dragón. Y ahora el hechizo de campeón es onda sónica. Por lo tanto, si robamos copias adicionales de Lee Sin, vamos a meter esto en la mano. Está bastante bien porque es un 2x1 en hechizos. Por lo tanto, este hechizo yo veo que casi que tiene más sentido, ya que nos va a ayudar a mejorarlo más. Y lo bueno es que la patada de dragón, gente, la sigue metiendo si está mejorado. Por lo tanto, condición de victoria muy importante, ya que Lee Sin, encima, si tenemos abrumar con esa hoja de cenit, vamos a poder hacer muchísimo daño al nexo en una sola ronda. O sea, un OTK en toda regla. Refugio espiritual, nos da barrera y robo de vida. Una vez más, más sustain. Podemos jugar esto en Tarik. Y si se lo metemos también a la unidad a la que estemos apoyando, pues tenemos dos barreras y dos robos de vida. Por lo tanto, nos vamos a poder curar una burrada en una sola ronda. El propio Tarik, gente, que ya sabéis que para que se mejore, tenemos que haber visto seleccionar como objetivo o apoyar aliados 7 veces o más. Importante el T visto, ¿vale? A diferencia de Lee Sin, no se va a mejorar desde el mazo, sino que necesitamos tenerlo en mesa. Esto tenerlo en cuenta a la hora de si tenéis los dos campeones en mano, dependiendo de los hechizos que tengáis para poder jugar. Pensad cuál os interesa jugar más, porque si queremos un Tarik mejorado, que creo que es bastante goloso eso de que no se pueda recibir daño ni morir, ¿no? Cuando estemos atacando ni la unidad a la que apoyemos, pues tenemos que tener Tarik en mesa, ¿no? Para que hayamos podido haber visto todos esos hechizos u esos apoyos y se mejore. Bendición de Targon, gente, +3/+3, es ráfaga, coste 5. Seguramente no es una de las cartas más populares del último set, pero he querido dejar una copia, ya que nos puede servir para buscar un +3/+3 a Tarik doble, porque también se lo daremos al que estemos apoyando, supongamos que es Lee Sin. Es de forma permanente este +3/+3, gente, por lo tanto pues podemos ir cocinando el ostión que se venga en una ronda o dos próximamente. Y es ráfaga, así que la podemos jugar muchas veces cuando cuenten con que nos van a matar alguna unidad y no tengamos nada para salvarlo, porque sea un tradeo con contendiente o vulnerable o algo así, ¿no? Pues le damos este +3/+3, que también nos cuenta para mejorar a Tarik, nos cuenta para mejorar a Lee Sin. Y el propio Lee Sin, gente, pues le podemos meter una barrera en un momento dado, ¿no? Jugando de hechizos. Meditación profunda, obviamente también Musgath en un mazo de hechizos, coste 5. Si hemos jugado dos hechizos en la ronda anterior, que los vamos a jugar muchas veces, lo bajamos como coste 3, es ráfaga, y nos robamos dos hechizos para la mano, gente, muy buena. Voluntad de Jonia, una copia. Estas son las cartas finales, pues como ya digo siempre, todas las versiones están abiertas a modificaciones, pero creo que una voluntad de Jonia está muy bien. Si no hemos robado los silencios, sobre todo contra unidades muy gordas, como puede ser un Thrindamere de una War Mother, como puede ser Resilientes de un mazo de Resilientes Calista, como puede ser cualquier cosa grande, ¿vale? Incluso un Lee Sin, si nos encontramos un Mirror de este mazo y nos está haciendo una patada, ¿vale? Cualquier cosa que nos pueda sacar un Lethal, con esto lo podemos subir a la mano y evitar ese Lethal y retrasar más el juego de nuestro enemigo. Y Juez de la Cima, otra condición de victoria, gente, ¿por qué no decirlo? Porque la verdad es que esto puede llegar a pegar bastante entre su propio abrumar y las gemas. Coste 10, 6-6 con abrumar, pero el coste se reduce en 1 por cada vez que haya seleccionado como objetivo o apoyado aliados en esta partida. Así que tenemos que ir tirando hechizos que afecten a nuestros aliados e ir apoyando, ¿vale? Normalmente lo vamos a jugar con un coste bastante reducido. Os puedo decir coste 3, coste 4 e incluso menos, ¿vale? Dependiendo de la partida. Solo llevamos una copia porque tampoco queremos que se nos llene la mano con esto, pero sí que es una condición de victoria alternativa gracias a su abrumar y muy buena a tener en cuenta. Así que nada, gente, explicado el mazo, esta vez vamos a darle a unas clasificatorias que, para que lo sepáis, he leído vuestros comentarios, he visto mucha gente diciendo, Yugo, las normales están muy bien, pero ¿por qué no alternas con clasificatorias de vez en cuando? Pues, gente, hoy vamos a darle puro y duro a clasificatorias, así que vamos a por ello, ¡go! Bueno, gente, primera partida con nuestro mazo Lee Sin Tarik. A ver si tenemos suerte y encontramos enfrente algo que no sea lo típico, por favor.
Gracias, un Zed Lee Sin. Me llena de orgullo y felicidad que tengamos un vídeo con Lee Sin contra Lee Sin. ¿Por qué? Porque es que en los últimos vídeos la verdad es que he tenido que jugar normales en muchos de ellos, porque si no siempre teníamos enfrente los mismos dos mazos y creo que no solo para mí se hace muy aburrido de jugar, sino también aburrido de ver, seguro. Así que bueno, me agrada este match. Aunque nos parta el cuello, aunque nos pise la cabeza, no pasa nada. Vamos a disfrutar de nuestro gameplay de Taric, que esta vez esperemos que sí que haga algo. Porque, ojito, ojito, en el otro vídeo es que me acuerdo... Taric se fue al estanco. Vale, vamos a pegarle uno. Zed con Lee Sin, muchísimo spell tiene ahí. Vale, con videntes, evidentemente. Con videntes, evidente. Estoy por guardar el maná, No sé. Venga, sí, voy a guardarlo. Ahora mismo no lo necesito porque tampoco puedo ir jugando demasiados hechizos. Y... vamos a hacer apartamientos. Luego podemos bloquear cosas más gordas que vendrán. Vale, ya tiene su combo de la muerte en mesa. A spamear spells ahora, ¿no? Toque divino. ¡Vamos con Taric! Gente, soy un hombre de fe. Taric va a ver mesa. De hecho, ha visto mesa ya. Ya, pase lo que pase. ¿Voluntad de Joria? No, porque lo subieron a coste 5. Silenciosa como la muerte. Asesina 2-3, ¿eh? Cristales flotantes, vamos. Recuerda mis palabras. Vale, vamos con esto. Indoblegable. ¡Huye mientras puedas! ¡Ojo! Nos deja los dos ahí, ¿eh? Seguramente tenga un elixir. Es que seguramente tenga elixir para salvar los dos y una escarcha. Vamos a pillar las gemas, no perdemos esta unidad. Está bien. Y guardamos mana. A ver que no se me llene la mano, ¿eh? ¿Cómo va Taric a todo esto? 2-7. A ver si podemos jugar Ojo de Dragón y empezamos a tirar gemas para generar curación. La oscuridad nos llama. Lucho con mi espíritu, no con mis puños. Vale. El espíritu provee a los que escuchan. 3-5, wow. ¿Con qué pegará, tío? Con el 3-5 se atreverá, no creo. Voy a pasar, que pegan los elusivos, seguramente. Sí, el 3-5, sí. LOL. No pueden esconderse. La montaña perdura. Tendrá un elixir. Pero bueno, dependiendo de qué haga o deje de hacer, podemos responder. Vamos a ver ahora si tenía una escarchita de 3, un elixir. Un elixir. Va a ser un gran invierno. Pues creo que voy a gastar directamente otro. Que volvemos a robar. Y ya hemos jugado dos spells. Mira, Lee Sin. Y esperemos que no tenga ya otra carta safe. Vale. Buen trade ahí. No la he liado, ¿no? Tengo 9. 4. Ok. Vale, antes de nada. Dicen que estas pertenecían al protector.
La fuerza sin control no sirve. ¿Por qué he hecho eso? Pues no lo sé, gente. La verdad es porque no tiene daño directo su mazo. ¿Por qué? ¡No! ¡No! No hemos visto nada de Tarik Lee Sin. ¡Rápido, otra! Creo que se ha rendido por tirar esa gema. Madre mía, gente, ya no sé qué hacer. Ya no sé qué hacer. En partidas normales sí que encontramos mazos muy variados, pero es más probable que se rindan. Pero es que ya, si se rinden en partidas ranked, mal, vamos. No sé, tampoco ha sido un tradeo tan fuerte que... Bueno, sí, teníamos a Tarik bastante hinchado. Sí, sí, sí. Yo creo que también no me hubiese rendido a lo mejor en ese momento. Hubiese aguantado una ronda más, pero ya tendría el dedito preparado. Ok. Draven Jinx. Vale, Super Classic Meta. Closet Beta. Closet Beta Meta. Podemos hacer un trabalenguas si sigo añadiendo palabras. Beta Meta Peta Z. Mira, los dos campeones. Es arriesgado, ¿eh? Jugaríamos ronda 3. Jugaríamos... Dependiendo de lo que roben las primeras rondas. Ronda 4 esto o ronda 4 esto. Venga, tenemos un robo. A ver si se viene algo de coste bajito. Un bastión. Nada de coste 1, coste 2. Nada de coste 1, coste 2. Claro, Yuga, has querido abusar ahí, quedándote con un doble champ en mano. Pues toma, come. Seguro que a partir de la ronda 4 o 5 empiezan a venir todos los costes 1 o 2. No falla. Bueno, pues ya que tenemos tiempo, voy a beber. Ya he bebido. ¿Qué está pasando hoy? Está muy raro el juego. No puede ser, no puede ser. No estoy en directo, Casabo. Si estás mirando eso, tío, no puedes mirar mi pantalla porque no estoy en live. No. Es muy pronto para que esté streameando. Gracias. Si tu niña está jugando y se ha tropezado, puedes ir a prestarle atención, pero no deberías de jugar una partida online. Gracias. Vale, imagino que nos pegará de 3 directamente. O igual busca abusar, no lo sé. Pega de 3, va. Pega de 3. No. Qué asco. Qué asco. Vale, tenemos que bloquear algo de daño. Puede ser interesante la lluvia. Que la luz del sol os guíe, hermanos. Podemos dejar una araña tocada y en la próxima. Una mina de oro. Vale. Ya no nos podemos dejar nada tocado porque nos va a pillar allí. Ok, ok, ok. Full damage, ¿eh? Vale, hoja del Zenith. Podríamos ir con Tarik y darnos aguante, pero nos puede tumbar igualmente. Podríamos tratar de limpiar mesa, aunque me voy a quedar muy débil en mesa para la siguiente ronda. Si no podemos ir con un Tarik y... No podemos ir con eso. No sé. Y no tenemos spells de coste bajo. Voy a meter Tarik. Estoy listo para brillar. Que lo podemos curar a la vuelta. Puedo hacerlo. Haz los pedazos. Imagino que dejará que entre el daño. Nunca rendirse. O igual nos mata aquí. Sacrifica una araña para hacernos un puntito. Bueno, nos puede hacer más, en verdad. Pero bueno, tenemos esto. Esto va a doler. Vale, eso es lo que yo estaba pensando. Digo, Draven tiene que ponerse ahí. Aunque en realidad, si conociese el mazo, claro, no lo haría, tío. Porque puedo tener, efectivamente, el más 2, más 1. Minimizamos al menos algo su mesa. Ahora
sí que sí. Vale, ¿no va a bajar nada más que eso? ¿En serio? Vamos a ello. Voy a poner esto aquí. Ok, nos quedamos en 5. Draven estaría ya mejorado. Hostia, siempre ha sido así la subida de nivel. O la han tuneado. Que me quedo loco. Vale, gente, mucha sacerdotisa tengo, mucha. Y contra este mazo no podemos jugar tan lento. Lee Sin, si lo jugamos con spells, que podemos tirar el toque, sacamos contendiente para tumbarnos a Draven, así que creo que vamos a ir con él. Temed al espíritu del dragón. Acaba ronda. Vale. Con la hoja del cenit también podríamos sacar buena pupa, ¿eh? Y guardarme esa curación. Es que no sé qué puede meter en mesa, no tengo ni idea. Se nota mucho el no haber sacado gemas de inicio. Es que esto en ronda 1 es la rehostia, ¿eh? Ya no solo porque es un hechizo más para Tarik y para Lee Sin, sino porque tienes ahí una curación, tienes mesa. Deslumbrante. Mi hogar me necesita. Vale, pues trataremos esto. Y a ver cuál es la resolución aquí. Seguiré entrenando. Que por cierto, gente, lo de la copia de los spells está muy bien, porque solamente con uno Lee Sin pilla ya las dos mejoras, que no lo había comentado. Draven, fuera. Pero los que hayáis visto el análisis sí que os habéis enterado. Tres hachas. Vale, imagino que ahora nos quiere ganar a daño directo. Con Jinx, ¿no? Os ve ahí que estamos cerquita. Esto lo tengo que guardar, tío, para Jinx, por supuesto. Cada gema que regala refleja la belleza. 4-7 Tarik. 2-8 Lee Sin. No me entusiasma mucho terminar aquí la ronda, ¿eh? Vamos a quitar aunque sea la gema. Zafiro, la gema de nuestro divino protector. Contendiente no me sirve de nada defendiendo. Me curo a Tarik. Y nos quitamos una carta de mano. Y un puntito de maná. Vale, otro toque divino. Importante para que no le cuadre el letal. Vale, vamos a ver si pega directamente con esto. Y ya me deja bloquear como me da a mí la gana. La montaña perdura. Este no es el camino. Imagino que tiene daño directo por ahí. Si no, no veo, no sé. Si tiene alguna cosa extraña, meto el refugio aquí para curarnos ya algo, ¿eh? Espero que esto funcione. Vale, no ha inflado. Sed valiente. Pues me he quedado sin cola del refugio. Tenemos que esperar a pegar ahora. No quiero gastar demasiado maná. Esto sí que nos puede llegar a dar también más curación, pero es que es mucho maná. Pero mejor que cometa Icing. Vale, vamos a meter esto.
conflicto está en la mente. Hemos pillado el counter. Un 10 mar. Puede ser. No. Buah. Creo que voy a pegar directamente. Ataque férreo. Vamos a ver si podemos hacer ahí un poquito de robo. Prepárate. Directamente con esto me apañaría. Si funciona. Si tiene ahí algo que nos haga 3 de daño en fase de combate, tengo para curarme. Vale, se vienen 2. Ok, pues en realidad simplemente con hacer counter a esto. Nos curamos muchísimo, le metemos muchísimo y ahora sí que tiene ya una mano muy pobre. Es lo bueno del mazo, que tiene muchos recursos. Si consigues aguantar al principio, para que no te puedan dominar la partida, llegado a este momento. Ronda 6, 7, 8. Hemos curado bastante, ¿eh? Hostia, me he quedado rayadísimo. Pensé que se iba a rendir. Estaba aquí comentando, digo, ¿qué pasa? ¿Seguimos en la partida todavía? Gran misión. El astro diurno dominará los cielos. Este maná ya que no baje de aquí, ¿vale? Tenemos counter y tenemos curación de Dios. Curación de Dios. Bueno, GG, Tarik, Lee Sin, la verdad, buen dominio, buen dominio. Es que juntos, gente, mirad, qué potito. Vamos con otra partidilla. La verdad es que mola muchísimo eso de que, pues en conjunto, ¿no? Tarik, Lee Sin, curen los dos. Abrumen los dos, se queden hinchados los dos. Y sobre todo eso, de que al copiar el hechizo Tarik ya pilla los dos efectos, Lee Sin. Que normalmente vamos a mejorar a Tarik y le vamos a dar la inmortalidad ya, ¿vale? Para que no pueda ser matado ni que reciba daño. Pero bueno, al principio está bastante bien ganar esa barrera para ir tradeando. Así que pues por eso me han salido mano inicial y digo, mira, vamos a arriesgar, nos quedamos con los dos y para adelante. Y tenemos ahora Calista Hegarin. Una de mis combinaciones favoritas, ¿eh? Jonia con Islas de las Sombras. Creo que es de las pocas combinaciones con las que realmente disfruto con la región de Jonia. Cuando va con Islas en esos... Vale, juego, he dicho que sí, que está bien tener campeones de mano inicial. Joder, tío. Pero dame todos los Lee Sin del mazo, si ves qué tal. Vale, a ver qué podemos ir haciendo con esto. Y a ver si metemos algo de gemas, early. Calista Hecarim va a tener muchísima mesa, muchísima presencia. Y yo creo que sí que nos puede pasar por encima. Vamos a tratar de darle algo de guerra, pero creo que sí. Puede ser que nos pase por encima antes de que consigamos que funcione el mazo. Esto de momento. No tenemos ronda 3, así que podemos jugar esto. Y nos rellenamos ese maná. Y metemos... No, no metemos nada más, la verdad. Pues pegamos de uno. Sí. Es importante, ¿no? Vale, un furibundo. El espíritu provee a los que escuchan. Vamos a dejar la gema para combinarla con la cascada y empezar a meter ahí unidades. Ok. La fuerza sin control no sirve de nada. Me alegro de verle, maestro. Importante, Lee Sin. Vale. Se ha arriesgado lo que voy a hacer, ¿eh? Es que nos quitamos una... No puedo tirar ahora la gema. Pues estoy casi por zampar 4, ¿eh? O bloquear con el mierder 1-2. La paciencia está infravalorada. Sí, porque no tengo mucha curación. No tengo nada de curación. No tengo mucha, no tengo nada. Vale, Amanecer.
importante. Creo que la hermana va a ser importante también, contra este mazo que nos va a meter muchísima presión. Aunque robar un campeón con +2/+2 también, Meter un Tarik en el próximo, invirtiendo 7 de maná, puede estar bien. Venga, va. Voy a hacer esta jugada que normalmente no la suelo hacer mucho. Nos vamos a llevar uno de los... pues no sé, unidades con temible. Es 1-2. No sé qué llevarme, gente. El conflicto está en la mente. Vamos a llevarnos un de estos. Busca tu centro. Vale, ya se lo lleva él. Ahora podemos generar. Seguiré entrenando. Un mini Draco para la próxima, que tenemos un bloqueador para el 4-2. ¿Qué se consigue al recurrir a la malicia? Más espectros incoming. Más espectros. Ok. Cuidadito con el temible. Vamos a meter esto. La travesía será dura. Esto te protegerá. Aunque me podía haber buscado a Tarik. Y bajarlo. La historia es angustia. Vale, tengamos en cuenta. Puedo meter un +3/+3 para curarnos bastante y tumbar, por ejemplo, a esto después de que haya entrado este daño, que creo que es lo que voy a hacer, la verdad. Pero no puedo meter la gema aquí entre medias, tío. Me puede joder con un festín, ¿eh? ¡Ah! ¿Rechazas mi regalo? Ten fe o arde. Es que meter el +3/+3 a un endeble... No me contendré. Actúa sin duda. Vamos a darle así. De momento. Con 4 de maná no tiene para hacernos 3 de daño, Lee Sin. Tenemos que generar curación. Y en la próxima tendremos contendiente para quitarnos otro. Inspira, expira. Creo que sí, vamos a ir con eso. Tarik. Que se viene hinchado. Bien hinchado, pero me da a mí que ya se va a quedar así, pequeñito, sin mejorar. Ahora nos mete una ruina. Vale. Para protegerlos a todos. Mi hogar me necesita. Prepárate. Esto lo dejamos para bloquear a estos molestos. Se nos va a quedar realmente tostado, Lee Sin. Indoblegable. Pero es que no tenía maná.
Nos lo puede tumbar con una garra. Eso sí. Vale, para que no curemos. Bien. Tiene muchísima mano. Al final puede acabar este mazo, gente, sacando espectros tipo 8-2, 10-2, No es coña. Mira, mira qué suerte ha tenido. También le había muerto una araña, ¿no? Un espectro pequeño, susurra espectros. Ah, vale, dos. Vale, han muerto dos. Sí, entonces la probabilidad estaba de su lado. Bueno, por suerte tenemos aquí para generar esa barrera. Pega, pega con todo. Dale, dale alegría. Ahí, va. Ok. Contendiente a. Tari. El enemigo no podrá esconderse. Vamos a dar un más dos a esto. No me contendré. Vamos a poner esto aquí. No me contendré. Vamos a poner esto este aquí. No. Nos quedaríamos en menos tres. No sé si tirar la voluntad. Es que Tarik no lo quiero perder. Y no le puedo hacer letal de una, ¿eh? Sí que le puedo pegar bastante con ilusión en la próxima. Pero no es suficiente para letal. Ataca en el momento adecuado. Bueno, no sé, gente. Prepárate. Voy a darle así, es muy arriesgado. ¡Estamos muertos! ¡Contra tu mazo, Pi! ¡Sorpresa! ¿Qué es eso? ¡No! ¡No era nada! Calista. Cuidado, Por eso ha bajado Calista. Para tirar una lanza de Calista. Oh, Dios mío. Tengo mucho miedo, Tengo mucho miedo. Tenemos un counter. Creo que está contando porque dice, hostia, me puede hacer letal ahora. Vale. No me contendré. Momento de sufrir, gente, tiene acción. Momento de sufrir. Que si tiras estos dos y un counter, mejoramos a Tarik, pero es más fácil pillar barrera con Lee Sin y ya está. Y tratar de meter el daño. Con la patada hacemos 8 más lo que entre del Abrumar, que son al menos 5, más lo que entre por aquí, que son 3. El enemigo tiembla de miedo. Ok. Vale, más espectros. 6-2, va. Atención.
Sí, lo que voy comentando. Vale, eso son 9 y 9, 18, perdón. Pues creo que vamos a ir a por uno de los peques. Busca tu centro. Para buscar hacer el máximo daño posible. Por ahí podemos meter 3. Vale, me la juego. Nunca rendirse. El conflicto. Vamos allá. Tarik Lee Sin. Han tardado. Sería un menos 5. Si meten aquí bloqueador, lo podemos quitar del medio con voluntad de Jonia si metiese algo hinchado. Si nos tira algo de destrucción directamente, tenemos rechazar. Tengo un fantasma. No, esto es. For nothing, la verdad, porque Tarik. Bueno, sí, está un hechizo, ¿eh? Está un hechizo de mejorarse y darnos el imbul. Bueno, eso no sirve. No lo sé, tío, de mucha inseguridad. Puede sobrevivir. ¡Una voluntad! Será jugado. Vale. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. A uno de vida. ¡Que la hemos ganado, gente! ¡Que la hemos ganado! ¡GG! ¡Enorme! ¡Enorme la partida! Estaba convencido de que íbamos a acabar perdiendo. Digo, bueno, está muy negra la partida. Pero ya lo he dicho al principio que buscábamos variedad de mazos. Y si perdemos, pues se queda la partida. También se aprende de las derrotas, gente. Pero al final hemos rascado una victoria. ¡Y qué pedazo de victoria! Así que espero que os haya gustado muchísimo tanto el mazo como el vídeo. Os animo un montón a que lo probéis en clasificatorias. De verdad que es muy adaptable, se puede sufrir bastante al principio, gente, pero ya habéis visto que es bastante resolutivo. Si os ha molado, como siempre, no olvidéis dejar vuestro like, suscribiros al canal para no perderos nada relacionado con Legends of Runeterra, cualquier cosita que me queréis decir como sugerencias, peticiones y demás, aquí abajo en la caja de comentarios o a través de mis directos en Twitch, yugo_tv, donde ya sabéis que el horario habitual de momento son tardes, noches, martes, jueves y domingo, y ahí estamos dándolo todo a tope, así que podéis pasaros, que estáis más que invitados. Así como también a seguirme en mi Twitter, @yugames_con3y. Y dicho todo esto, gente, me despido, pero tan solo hasta la próxima. Adiós.